Tema, yo me acuerdo la primera vez que fue con el informe para la Comisión de Investigación de las Transacciones de Oro procedente del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un informe ya del 98. Así que Miguel Martorell sigue, o sea, ha estado investigando sobre esta temática ya más de 20 años. Es así, Sí, más de mucho, mucho. 20 años. Y bueno, aparte de eso, también el último libro que ha publicado es este, El expolio nazi. Y hoy contamos contigo, es un honor, Miguel Martorell, y además nos vas a contar acerca de esta historia de tanta actualidad a través de tres cuadros. Precisamente también quiero, con esto nos encuadramos también en lo que está saliendo en los medios últimamente. A lo mejor después te podemos preguntar algo también sobre el último caso que ha salido en los medios en Francia, un cuadro de Klimt también. Parece ser que los cuadros de Klimt también salen, siempre han sido también objeto de películas y de varias de novelas y todo. Y entonces, que sobre todo lo que dijo la ministra de Cultura francesa, que era un acto de justicia, ¿no? De devolverlo. Y eso supongo que también será muy doloroso para un museo, como es el Museo d'Orsay, de devolver una obra así, ¿no? Pero yo creo que es de justicia y ahí están haciendo un gran gesto desde Francia para hacer justicia a las víctimas del nazismo y que fueron expoliados de sus obras queridas que tenían en sus casas o en sus colecciones. Te paso la palabra, Miguel, por favor, Vale, cuando quieras. pues nada, encantado y muchas gracias. Bueno, la verdad es que quería dar las gracias al Centro Sefarad de Israel, a Miguel de Lucas, a Jessica San Román, por permitirme venir aquí a hablar de uno de estos temas que efectivamente, como dice Jessica, llevo muchos años metido en esto y que me apasionan, ¿no? Bueno, quiero empezar explicando el título de mi intervención, El expolio nazi, la memoria del holocausto, historia de tres cuadros. Es decir, expolio nazi, expolio de obras de arte. El expolio nazi abarca muchos objetos, hablaré de eso, pero me voy a centrar en la historia de tres cuadros. Holocausto. En realidad, yo hoy no voy a hablar del expolio nazi en el sentido extenso. El expolio de obras de arte que llevaron a cabo los nazis, pues tuvo muchas víctimas. Tuvo la comunidad judía, la comunidad Sinti Rom, a los eslavos, a los enemigos del Tercer Reich. Pero yo me voy a centrar hoy en el expolio de las comunidades judías europeas. Y bueno, y memoria, ¿no? La memoria del holocausto a través del expolio. No voy a hablar solo del expolio, sino también de lo que ha ocurrido con los cuadros expoliados en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en los primeros años del siglo XXI. Bueno, Jessica me ha dado un pie que tiene mucho que ver con una de las ideas que quiero comunicar hoy, ¿no? Y es que, bueno, el expolio nazi está a la orden del día, todos los conflictos que surgen en torno al expolio de obras de arte, están día sí, día no en la prensa, pero ¿cuál es el tipo de noticias que nos llegan, ¿no? a través de los periódicos? Bueno, pues son noticias que tienen que ver con juicios, con tribunales, con sentencias, con los precios de los cuadros, de las obras de arte, con la resistencia de los museos o de los gobiernos para desprenderse de un patrimonio que, bueno, pues que tiene un valor cultural y económico importante. Pero todo esto que nos llega, lo que hace es que genera un ruido que nos impide recordar cuál es el origen del problema, ¿no? ¿Cuál es el origen del expolio nazi? Y eso es algo que yo querría que quedara claro en la charla de hoy, que son los vínculos, el vínculo directo entre el expolio y el holocausto. Y para ilustrar este nexo entre expolio y holocausto, quiero empezar mi intervención con dos citas. Una es de una novela de Jiří Vajl. Jiří Vajl es un novelista checo
que pasa la Segunda Guerra Mundial, consigue sobrevivir a la persecución nazi, escondido en parte trabajando en un museo que los nazis, un museo judío que los nazis habían montado en Praga, y Jiří Vajle en sus novelas, tanto en esta, Mendelssohn en el tejado, como en otra que se llama Vida con estrella, que las dos las ha editado Impedimenta, es uno de los autores que retrata del modo más claro la memoria del expolio. Él se, precisamente por haber trabajado en el Museo Judío de Praga, él tiene una idea muy clara de qué es lo que están haciendo los nazis con los bienes que poseían los judíos. Y yo creo que esta cita sitúa el problema donde yo quiero. Es decir, es el botín de los vencedores, y para poder disfrutar de aquel botín, los nazis habían tenido que golpear, atacar con fuerza, exterminar, liquidar y eliminar a los enemigos del Tercer Reich, ¿no? Yo creo que esto sitúa el expolio en su contexto claro de persecución y exterminio de los judíos. La otra cita es algo más brutal, procede de un interrogatorio de los juicios de Nuremberg de un oficial de la OSS, los servicios secretos norteamericanos, a Arthur Seyss-Inquart. Arthur Seyss-Inquart es uno de los principales organizadores del expolio de obras de arte. Lo organiza en Austria, en 1938, organiza cómo va a funcionar la rapiña artística, después en Polonia en 1939 y luego en los Países Bajos en 1940. Él va a ser gobernador de los Países Bajos entre 1940 y 1945 y, por lo tanto, responsable del exterminio del 75% de la población judía de los Países Bajos. En un momento de irritación, un oficial de la OSS, Leonard, le hace una pregunta retórica a Seyss-Inquart, ¿no? Leonard es uno de los oficiales que están trabajando en el descubrimiento del expolio, en la localización de las obras de arte expoliadas por los nazis, y le formula esta pregunta. Dice: bueno, estamos haciendo un esfuerzo por recuperar las pinturas y devolverlas a sus propietarios. En una caja fuerte de Frankfurt hemos encontrado contenedores con metales valiosos. Es evidente, se está refiriendo a piezas dentales de oro. Intentamos devolver las obras de arte a sus legítimos propietarios, pero esto no se lo podemos devolver a nadie, ¿no? Creo que esta frase sitúa perfectamente el expolio de obras de arte en el lugar que le corresponde, que es el exterminio de las comunidades judías europeas. Bueno, los nazis van a quitar todas sus propiedades a los judíos en el territorio bajo su control, desde 1933 hasta 1945. Al principio el expolio es esporádico, luego en 1935 las leyes de Nuremberg, en la medida en que quitan la ciudadanía judía alemana a los judíos, van a permitir que se despliegue toda una serie de decretos por los cuales van a ir viendo mermadas todas sus propiedades y sus bienes, ¿no? Esta escalada tiene hay un catalizador, que es la noche de los cristales rotos en 1938, y a partir de 1939 y del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el expolio ya va a ser sistemático. ¿Cuáles son las motivaciones del expolio? Bueno, pues hay dos centrales del expolio de bienes judíos. La primera es racial. Esto responde a la jerarquización racial que Hitler quiere imponer en Europa, por la cual, pues bueno, pues la raza aria va a ser la raza superior, y luego va a haber razas subordinadas como los eslavos y razas prescindibles que primero se extirpan de la sociedad y luego después, a las que después se intenta extinguir, como los judíos o como los sinti y los Roma. Pero al mismo tiempo siempre hay una motivación económica. Esto creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Los nazis siempre aprovechan todos los bienes que quitan a los judíos. Y estoy pensando en los cuadros, pero estoy pensando hasta en cosas mínimas, como ahora veremos. Bueno, estos son imágenes de la noche de los cristales rotos. Son ese tipo de imágenes, estamos todos acostumbrados a verlas. Comercios judíos, con los cristales, con los escaparates rotos, con pintadas. Este es otro caso también. Aquí una tienda de ropa con una pintada en alemán diciendo, bueno, vacaciones en Dachau, ¿no? En el campo de concentración de Dachau.
Pero claro, cuando vemos estas imágenes pensamos en la destrucción de los comercios judíos y lo que quizá no tengamos claro es lo que va a pasar inmediatamente después. En este momento se está acosando a los propietarios de comercios judíos, después se les van a quitar esos comercios y se van a asignar a ciudadanos arios, ¿no? El expolio empieza por ahí, empieza por los grandes bienes, por las grandes propiedades, por las cuentas bancarias, por los comercios, por las empresas, por los títulos de deuda, por las casas, por los coches, por los grandes coches, por los cuadros, por las obras de arte. Pero después, una vez que o bien al inicio de la Segunda Guerra Mundial, o bien una parte de la comunidad judía ha emigrado, ha partido hacia el exilio, o bien ha empezado a ser deportada primero a viviendas aisladas, luego a guetos y después a los campos de exterminios, y sus apartamentos quedan vacíos. Durante la guerra, el expolio ya va a extenderse a todo tipo de bienes, no solamente a las grandes propiedades. Estas son imágenes del pillaje de los apartamentos, lo que los nazis llamaron la Möbelaktion, la acción de los muebles, ¿no? Estos son almacenes en los que se iban recopilando todos los objetos que se procedían de las casas judías y que luego se entregaban a ciudadanos alemanes, ¿no? Luego se llamaban alemanes y se repartían. Objetos de cocina, vajillas. Aquí pueden verse figuritas de porcelana, el tipo de lladró que todos tenemos en casa. Todo se enviaba a almacenes para su reciclaje. Juguetes y, por supuesto, cuadros. Esta imagen de los objetos de uso cotidiano junto a los cuadros creo que también es importante para situar el expolio de obras de arte. Estos cuadros que vemos aquí apilados no son grandísimas obras de arte. Estos no son los Rubens que van a querer Hitler como coleccionista o que va a querer Göring como coleccionista. Estos son los cuadros que se podían encontrar en cualquier casa. Cuadros de retratos de antepasados, cuadros de imágenes religiosas, cuadros de copias de paisajes, en fin, cuadros que no es que tengan un gran valor, no siempre tienen un gran valor, pero los nazis tenían que llevárselo todo, absolutamente todo, ¿no? Pues este pillaje de los apartamentos es la segunda parte del expolio y la tercera ya tiene lugar en los campos de exterminio. Todos los bienes que los judíos llevan consigo a los campos de exterminio también son propiedad del Reich. También se los van a quedar. En algunos casos, aquí vemos anillos, estos son relojes. En algunos casos, pues el metal se va a refundir o se van a repartir los anillos. Aquí, por ejemplo, con los relojes, los relojes procedentes de los campos de exterminio se utilizan en muchos casos para premiar a soldados, para premiar a policías por acciones de mérito, los clásicos relojes de jubilación tienen un origen también sangriento en este momento en Alemania. En definitiva, el pillaje va a llegar a todo. Este es parte de un informe del general Paul en el que hace es un lamento sobre el mal estado de la ropa que han llevado las víctimas judías del Holocausto, el mal estado de la ropa y que por lo tanto no va a poder recuperarse toda para enviar a Alemania, ¿no? En esta jerga burocrática, ¿no? que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, ¿no? Esto es un ejemplo clave, fundamental, máximo de la banalidad del mal. Lamentamos no haber podido recuperar la ropa que han traído las víctimas, como si hubieran tenido el deber de llegar bien vestidos a la cita con su cita con la muerte, ¿no? En definitiva, el expolio de obras de arte, de bienes artísticos, forma parte de este conjunto de medidas para privar a la comunidad judía europea de todos sus bienes. Hablo de objetos, generalmente cuando hablamos de expolio de obras de arte, siempre pensamos en los cuadros, es lo que más, con más fuerza ha llegado hasta nuestros días. Pero en realidad el pillaje es de todo tipo de objetos culturales, objetos religiosos, esculturas, cuadros, libros, instrumentos de música,
cerámica, porcelana, en fin, cristalerías y vajillas, joyería artística. Bueno, todos estos son los objetos que forman lo que llamamos el expolio, ¿no? De obras de arte así en términos generales. Y, en fin, los métodos por los cuales los nazis se hacen con estas propiedades judías, en general, bueno, se pueden reducir a tres: las requisas, directamente el requisar los bienes, las arianizaciones, que es el trasvase de propiedades judías a ciudadanos arios, y las ventas forzadas, es decir, las ventas obligadas a un precio, por supuesto, muy inferior al valor de los bienes expoliados. No tenemos una idea global segregada del expolio a los ciudadanos judíos, a la comunidad judía europea. Sí tenemos algunas cifras aproximadas sobre el expolio en términos generales, ¿eh? Ahora estas que voy a dar son globales. De Francia, por ejemplo, los nazis se llevan unos 100.000 objetos, de Holanda se llevan unos 30.000, de Bélgica unos 20.000, y de Europa del Este es muy difícil calcular, porque allí la destrucción de bienes culturales y la requisa de bienes culturales no tuvo prácticamente ningún control, porque, bueno, pues no se entendía que los eslavos eran una comunidad inferior sin derecho a ningún tipo de justificación, a diferencia de lo que ocurre en Europa Occidental, donde el expolio sobre todo abarca a los enemigos del Tercer Reich, ¿no? Pero no se hace un expolio de los bienes de los ciudadanos franceses, belgas u holandeses que no son de origen judío, que no son de origen sinti o romaní, o que no son militantes de la resistencia o enemigos del Tercer Reich. Bueno, acaba la guerra. Y los aliados se encuentran un panorama desolador en Europa. Con todo y con eso, los equipos del ejército norteamericano y aliado que se encargan de la restitución y del control de obras de arte, la verdad es que, a pesar de ser poca gente, estar poco dotados, consiguen hacer un trabajo impresionante, porque bueno, recuperan entre 1945 y 1949, recuperan buena parte del patrimonio expoliado, pero sobre todo aquel que los nazis habían puesto a refugio de los bombardeos aliados. Es decir, todo el material que aparece en minas. Estas son las imágenes que tenemos por la prensa, por el cine, que hemos visto más de una vez, de las minas de sal con obras de arte, ¿no? Pues el material que aparece en minas, que aparece en castillos, que aparece en fortalezas. Bueno, este es el castillo de Luis II de Baviera. Aquí, este es uno de los depósitos de arte que utiliza el Tercer Reich, donde se encuentran buena parte de las obras expoliadas. En fin, los aliados entre 1945 y 1949 hacen un trabajo impecable en el sentido de reagrupar todo lo que se encuentra en los grandes depósitos, catalogarlo y devolvérselo a los países de los que proceden. Los aliados en Alemania no van a hacer una devolución directa a las víctimas, a los propietarios, van a devolver a los estados, y los estados son los que se van a encargar de devolver a las víctimas. ¿Qué es lo que no hacen los aliados, o qué es lo que no hacen suficientemente los aliados? Pues localizan lo que encuentran, devuelven lo que encuentran en los depósitos, pero apenas investigan en Alemania el patrimonio en manos privadas. Es decir, afloran relativamente pocas obras de arte de las que están bueno, en manos de ciudadanos privados o escondidas, a salvo. Todo lo que no ha sido rapiñado, digamos, por los grandes coleccionistas del Tercer Reich. Los cuadros que acumula Hitler, los que acumula Göring, las obras de arte, estas se recuperan prácticamente todas, pero en el mercado privado permanecen muchas obras de arte. En definitiva, lo que recuperan los aliados más o menos viene a ser como un 60% del patrimonio cultural expoliado. Si de Francia los nazis se habían llevado 100.000 objetos, pues después de la guerra van a recuperar 60.000. Si de Holanda se habían llevado 30.000, van a recuperar 20.000. Esto significa que como un
entre un 30 un 40% del patrimonio expoliado por los nazis, al acabar la guerra, no aparece. Se da por destruido o bien sigue todavía en manos privadas. ¿Qué van a hacer los gobiernos francés, belga, holandés, italiano con el patrimonio que reciben de Alemania, con el patrimonio cultural? Bueno, el planteamiento inicial es devolvérselo a las víctimas del expolio. Lo que ocurre es que los requisitos que van a poner para poder para a quienes reclaman las obras de arte, podríamos decir que son muy garantistas. Esto es una cuestión de cómo se quiera valorar. Pueden ser muy garantistas o muy obstruccionistas. La cuestión es que, bueno, se exigen todo tipo de papeles, de documentación, de certificados de propiedad. Claro, hay que pensar cuál es el panorama de Europa en 1945, 46, 47, 48, ¿no? Primero, muchas familias judías han sido exterminadas por completo. En segundo lugar, quienes han sobrevivido al holocausto o a la persecución, a lo mejor se han exiliado. Si se han exiliado, muchas veces se han ido con lo opuesto. No conservan ni un certificado, ni un papel. En otras ocasiones han sido deportados de sus casas han sido vaciadas y toda la documentación que había en estas casas pues ha desaparecido. Con lo cual, demostrar un certificado de propiedad o tener un certificado de propiedad es muy complicado. Luego también hay mucha gente, muchos judíos que han conseguido exiliarse antes de la guerra y que han perdido sus lazos con Europa y que su vida ya transcurre en paralelo al proceso de restitución. Pero además también hay, esto es triste, triste, hay un cierto afán de aprovechar una oportunidad para nacionalizar obras de arte y acrecentar los patrimonios estatales. Esto es más claro quizás en algunos países que en otros, es muy claro, por ejemplo, en los Países Bajos. En fin, y incluso todavía hay algo que es también tremendo. Hay un objetivo que consiguen los nazis, y esto es duro decirlo, que es extirpar a las comunidades judías de Europa. La naturaleza y las sociedades odian los espacios vacíos y tienden a ocuparse rápido. Los supervivientes de los campos de concentración o los judíos exiliados que regresan a Europa, de repente son vistos como extraños. Sus propiedades ya no están, han sido repartidas, sus casas las ocupan otros. Se han librado los que se han exiliado, entre comillas, qué barbaridad, pero esto está en la mentalidad europea en ese momento. Es como si se hubieran librado de la guerra y además si se han exiliado por algo habrá sido porque podían, ¿no? Mientras que los europeos estaban sufriendo una guerra, etcétera, 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 pues estaban en Estados Unidos o en cualquier otro rincón del mundo, pues se supone que librándose de esto. Hay esa desconfianza, ese recelo hacia el que vuelve. Esto va a hacer que buena parte de los gobiernos que han recibido las obras de arte de Alemania, vayan a quedarse con ellas, vayan a extremar los recelos a la hora de restituir estos bienes. En definitiva, cuando empieza la Guerra Fría en 1947, 48, 49, todavía los gobiernos conservan una cantidad considerable de obras de arte. Y la Guerra Fría ya lo que hace es que cambia por completo el terreno de juego. Es decir, los alemanes que eran los enemigos ahora ya son aliados después de la fundación de la República Federal de Alemania en 1949. Hay que restañar las heridas del pasado, hay un nuevo enemigo que está enfrente, que es la Unión Soviética, etc. Las restituciones de las obras de arte que todavía poseen los gobiernos francés, belga, el propio gobierno alemán a partir de 1949 prácticamente se paralizan. Y lo que es peor, esto es uno de los episodios más tristes de toda esta historia, es que a partir de 1950 no solo es que se paralicen las restituciones, es que cesa toda investigación sobre el expolio y todo control sobre el mercado del arte. Es decir, el mercado del arte es opaco por naturaleza.
Y al no haber ningún control sobre el patrimonio expoliado, lo que va a ocurrir es que se va a producir una dispersión impresionante. Todo lo que estamos viendo ahora en la prensa, de que de repente aparece un cuadro procedente del expolio en Nueva Zelanda, o aparece otro en Perú, o aparece otro en Estados Unidos, o aparece otro, eso ocurre en la segunda mitad del siglo XX, donde los cuadros van pasando de una mano a otra y nadie se preocupa mucho por preguntar de dónde vienen. A veces los orígenes son evidentes porque los cuadros tienen etiquetas y hay una etiqueta que pone colección casi detrás, etcétera. Bueno, pues uno compra el cuadro, mira para adelante, no mira detrás, o si mira detrás no ata cabos, etcétera. Y esto, bueno, es lo que va a permitir que el patrimonio expoliado se disperse por todo el mundo. Acaba la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una manera muy gráfica de explicarlo. Se acaba la Guerra Fría, se produce el deshielo y con el deshielo vuelven a aflorar otra vez los problemas que se han resuelto mal en la posguerra. Entre ellos, el tema del expolio de obras de arte. A partir de 1900, de la segunda mitad de la década de los 90, el panorama va a cambiar por completo. ¿Por qué? Primero, porque la generación de supervivientes del Holocausto está comenzando a extinguirse y empieza a cundir la consciencia, la sensación, la certeza de que tiene que haber una reparación moral para los supervivientes. En este momento es el momento en el que el Congreso Mundial Judío empieza a organizar las grandes campañas de reclamación, de restitución moral y económica a las víctimas del Holocausto. Por ejemplo, la caída del Muro de Berlín permite que se exijan reclamaciones por los daños producidos a la comunidad judía durante la guerra a los estados que estaban tras el telón de acero, algo a lo que la Unión Soviética se había negado sistemáticamente. Es el momento también, por ejemplo, de la campaña para que los bancos suizos resarzan a las víctimas del Holocausto cuyas cuentas todavía conservaban, o de las empresas que se habían beneficiado de la mano de obra esclava, las empresas alemanas, para que indemnicen a los trabajadores forzados. En este contexto de reivindicación de la memoria del Holocausto, en el mundo del arte van a aparecer varias investigaciones académicas o periodísticas que son fundamentales. Son muchas las que aparecen en la segunda mitad de los 90, pero estas tres, desde luego, yo creo que son cruciales. Esto del rapto de Europa, el saqueo de Europa, se tradujo aquí en España, de Lee Nicolás, es el libro seminal. Aquí está contada, hay una edición española del año 90 y tantos, aquí está contado toda la historia del expolio. Se puede consultar cómo se produjo, cuáles fueron sus consecuencias, los métodos, las vías, etc. Este otro libro, el libro de Héctor Feliciano, es una investigación periodística, El Museo Desaparecido. Este Feliciano lo que hace es que investiga cómo se lleva a cabo el expolio en Francia, pero además denuncia que el Estado francés todavía conserva 2.000 obras de arte procedentes del expolio. Y esto en Francia genera un escándalo mediático tremendo, hasta el punto de que algún académico ha hablado de hipermediatización, ¿no? Es decir, que el Estado francés en ese momento todavía conserve como propietario, como en su mano, obras que se han expoliado supuestamente o se han expoliado a las víctimas del Holocausto. Bueno, esto es un escándalo tremendo en Francia. Jonathan Petropoulos es otro de los grandes investigadores que publican sus primeras obras en la segunda mitad de los 90. Petropoulos lo que va a hacer es vincular el expolio de obras de arte a la ciencia política y al equilibrio de poder en el Tercer Reich en este libro. Todo eso coincide además con un momento en el que la administración demócrata de Bill Clinton está ejerciendo una política de diplomacia blanda, es decir, atrayendo a empresas comunes a numerosos países, ejerciendo un liderazgo, llámese como se quiera, ¿no? Moral, de iniciativa, etcétera y tal, ¿no? Y en este contexto, Stuart Eisenstadt, que es un hombre del Partido Demócrata, que está muy comprometido con la causa judía, que ha
ha ocupado distintos cargos en la administración de Carter, de Clinton, de Obama, va a organizar la conferencia de Washington de 1998. La conferencia de Washington de 1998 está centrada en varios temas, está centrada en los seguros, en el tema de las pólizas de seguros que pagaron en su momento las víctimas del Holocausto y que todavía conservaban el capital aseguradoras, pero sobre todo el tema central de la conferencia de Washington va a ser el arte, el expolio de obras de arte. A la conferencia asisten más de 40 países, entre neutrales y beligerantes durante la guerra, y estos 44 países en concreto creo que son, firman los principios de Washington, que es una lista de 10 principios, que lo que hacen es reabrir de alguna manera el tema del expolio de obras de arte, volver a traer a la agenda, a primer plano de la política, ya no solamente de la investigación académica, el expolio. Por los principios de Washington, los estados comprometidos, entre ellos España, se comprometen a abrir sus archivos, tanto de la administración como de los museos, para facilitar la localización de obras de arte procedentes del expolio. A alentar a las víctimas o a sus herederos a reclamar el patrimonio robado. A apoyarles en este empeño. A crear comisiones de investigación que investiguen cuál ha sido la participación de esos estados en el expolio de obras de arte. Y, sobre todo, alienta a los gobiernos a hallar soluciones justas que reconozcan tanto los derechos de las víctimas y de sus descendientes, porque hay que tener en cuenta que estamos en 1998, ya van quedando pocas víctimas, y de los actuales propietarios de estos cuadros, sí se demostraba sobre todo que habían actuado de buena fe al adquirirlos. Esto de buena fe es un término muy impreciso, pero que por lo menos implica el reconocimiento del expolio, de su vínculo con el Holocausto y del sufrimiento de las víctimas. Bueno, los principios de Washington lo que van a hacer es actuar como detonantes de una avalancha de reclamaciones, que es el contexto en el que estamos ahora todavía metidos. Muchas familias, de hecho, desconocían que sus antepasados, que sus padres, sus tíos, sus abuelos, habían poseído obras de arte y habían sido expoliadas por los nazis. Bueno, pues los principios de Washington, la declaración de Washington, lo que hacen es alentar a muchos ciudadanos víctimas del expolio o de herederos de víctimas del expolio a emprender, a localizar las obras de arte y a emprender reclamaciones contra sus propietarios actuales. En 2009, la declaración de Teresín, que también firma el gobierno español, va a ratificar los principios de Washington. Bueno, aquí acabo con esta primera parte de mi intervención, que lo que quería era dar una visión general de todo el proceso. Y ahora voy a entrar en la historia de los tres cuadros para ilustrar de un modo más práctico esto que he contado hasta ahora. Bueno, este es el primero de los tres cuadros de los que quiero hablar. Es una copia de una vista de una plaza holandesa del pintor Jan van der Heijden. ¿Por qué me interesaba este cuadro? ¿Por qué creo que este cuadro puede ilustrar bien algunos de los recovecos del expolio? Para empezar, porque no es una obra maestra, es una copia de época. Es una copia hecha del cuadro de van der Heijden, hecha en algún momento del siglo XVII o del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que este tipo de cuadros son los que están circulando en buena medida por la Europa ocupada por los nazis. ¿Por qué? Siempre, con cierta frecuencia me preguntan, ¿quedan muchas obras de arte, grandísimas obras de arte de grandes pintores, de grandes tal, por localizar, por descubrir? Pues hombre, alguna quedará, hay alguna famosa, hay algún retrato de Rafael, por ejemplo, pero la verdad es que las grandes obras de arte, es decir, las de primerísima fila, las de Leonardo, las de Rafael, las de Miguel Ángel, las de Rubens, las de Rembrandt, esas se las quedaban Hitler y Göring, que eran los principales coleccionistas del Reich, y esas se encontraron todas en los depósitos alemanes en la posguerra. Con lo cual, buena parte del patrimonio que está circulando, del patrimonio expoliado, son obras, no voy a decir de segunda fila, pero bueno,
No son grandísimas obras maestras. Este cuadro es propiedad de Gottlieb Kraus y Matilde Kraus. Gottlieb Kraus es el cónsul de Checoslovaquia en Viena y tiene una colección de unas 160 pinturas, más o menos, que expone en un local en Viena. Es un hombre que tiene una cierta presencia en la vida cultural. No he encontrado ninguna foto suya, porque tampoco es una primerísima figura. Y bueno, pues él tiene una colección de unas 160 pinturas dentro de los siglos XVI y XVII. Los Kraus huyen de Austria en 1938 cuando llegan los nazis. Primero van a Praga y luego de Praga van a Estados Unidos. Bueno, una vez que han dejado vacío su apartamento en el año 39 o 40, la Gestapo entra y se lleva todos los cuadros. Es decir, este es un ejemplo de los... Cuando antes hablaba de diversos métodos de expolio, este es un ejemplo de requisa. Un apartamento vacío, los nazis se llevan todo lo que encuentran. Para que se hagan una idea de que no son cuadros de un grandísimo valor, de un primerísimo valor, en realidad ni Hitler ni Göring ejercen su derecho de tanteo sobre esta colección. Esta colección lo que hace es que se subasta, la Gestapo, la propia Gestapo la subasta, y el beneficio del obtenido va a parar al Museo de Hitler. Es decir, va a parar al museo, al patrimonio del Museo de Hitler para comprar obras de arte. De alguna manera, este expolio de obras de arte acaba en el Museo de Linz, pero no directamente, sino a través del beneficio obtenido en la subasta. En esa subasta, Heinrich Hoffmann, que es el fotógrafo de Hitler, se queda con varios cuadros, y entre ellos este paisaje. Acaba la guerra. En 1947, los Kraus, que están en Estados Unidos, intentan recuperar otros cuadros, no este. Saben, por noticias les llega de parientes de Europa, que alguno de los cuadros que poseían en su colección está en un museo de Austria, en el Museo Joannum de Graz. Hacen la reclamación y no lo consiguen, de esos cuadros y no lo consiguen. No lo consiguen porque no pueden presentar documentación. Bueno, esto es lo que contaba antes. ¿Cómo alguien que se ha exiliado, que desde el momento en que empezó la guerra ha tenido 2, 3, 4 viviendas, que ha tenido que huir con lo puesto, va a poseer la documentación que demuestre que era propietario de un cuadro en concreto específico? Bueno, no consiguen recuperar esos cuadros y no tienen noticia de que el gobierno alemán, los aliados, primero, el gobierno alemán a partir de 1949, poseen, tienen bajo custodia esta vista de una plaza holandesa. Con la fundación de la República Federal Alemana en 1949, pues todo el arte que los aliados habían encontrado en Alemania y que no habían devuelto a los países, o sea, es decir, que no procedía de otros países europeos, sino que había sido expoliado en la propia Alemania y cuyos propietarios no habían aparecido, lo hereda la República Federal Alemana. Y aquí estamos llegamos a uno de los momentos más infames de toda esta historia, y es que a partir de 1949-1950, Alemania, la República Federal Alemana, en concreto el Lander de Baviera, va a empezar a devolver parte de las obras de arte que proceden del expolio y que retiene y que no han reivindicado o que no se han devuelto a sus legítimos propietarios, va a empezar a devolvérsela a las familias de los nazis. En concreto, la viuda de Hermann Göring, Ada Göring, va a recuperar una cantidad considerable de cuadros y Henriette von Schirach, que es la hija de Heinrich Hoffmann, el fotógrafo de Hitler que había comprado este cuadro, von Schirach, que es hija del fotógrafo de Hitler y mujer del gobernador de Austria, de Baldur von Schirach, va a recuperar cerca de 200 cuadros entre los años 50 y 60 que habían pertenecido a su padre o a su marido. En concreto, en 1962, Henriette le compra al Lander de Baviera este cuadro por 300 marcos. 300 marcos. 1962. Al año siguiente, en 1963, se lo vende a la Catedral de Santé, una ciudad alemana, por 16.000 marcos. Lo compra por 300 marcos al Estado alemán, en 1962, en 1963 lo vende por 16.000. Y este es un ejemplo de un cuadro.
veces. Se supone que hizo lo mismo con buena parte de esos 200 cuadros que llegó a recuperar. Bueno, el cuadro lo tiene en la Catedral de Santen, termina el siglo XX y ya es el bisnieto de los Kraus, John Grajkowski, quien en 2011 le llega noticias de que la catedral posee este cuadro, hace la reclamación, la catedral se resiste, pero claro, con esta historia tan, tan infamante de restitución de obras de arte a los nazis, con la propia implicación alemana en el expolio, el gobierno alemán presiona la catedral y al final Grajkowski acaba recuperando el cuadro en 2019. Es el único cuadro de los 160 que ha recuperado la familia. Es el único. Los Kraus, cuando huyen huyen a Viena, decía, a Praga y luego van a Estados Unidos, su experiencia en Europa en los años de principio de la guerra, principio de las hostilidades en los años anteriores a la guerra, su experiencia con las autoridades de los países liberados después de la guerra, es tan terrible que, entre ellos deciden no volver a hablar jamás en alemán, adoptan el inglés como nombre, como idioma de familiar incluso, y no quieren volver a saber absolutamente nada de Europa. Bueno, este es el segundo cuadro, este es el retrato de Luisa María de Gonzaga Nevers, varía el nombre según donde encuentre uno la fuente. Para los polacos es Ludwika María Gonzaga de Nevers, porque es la reina consorte, es la mujer de dos reyes de Polonia, de Ladislao IV y de Juan II. Este es un cuadro ya de un valor mayor que el anterior, es un cuadro de Ferdinand Boll, que pintó en 1645. Boll es uno de los maestros del retrato de la escuela holandesa del siglo XVII. Este cuadro lo compran en 1918, lo compra un coleccionista y galerista holandés, que es Jax Goudsticker. Jax Goudsticker está casado con una cantante de ópera austriaca, Desi von Harlan, Desi Goudsticker desde entonces, y es uno de los principales galeristas holandeses. Posee una galería con una colección de unos 1.400 cuadros, sobre todo pintura holandesa del siglo XVII, una galería fundada en 1845 por su abuelo, Jacob Goudsticker, es decir, es una dinastía de empresarios del arte. Y bueno, pues cuando empieza la Guerra Mundial, forma parte del patrimonio de los Goudsticker. La galería es propietaria además de varios edificios. Esto que se ve aquí es un edificio en el pleno centro del siglo XVII, en pleno centro de Ámsterdam. Tienen además un pequeño castillo en las afueras de Ámsterdam. Llega la invasión alemana de 1940, pues los dos, el matrimonio, huye a América, pero Jax va a morir en el barco en el que están huyendo. Tiene la mala fortuna de caer, tropezar en una escalera, cae en una bodega y no llega a tocar tierra. Y de sí, sin embargo, sí consigue refugiarse a Estados Unidos. Aquí lo que se va a producir es una arianización, que es el segundo método de expolio, de requisa, del que hablaba antes, de expolio. Es decir, la propiedad judía va a pasar a manos arias. Es un proceso un tanto complicado, lo cuento con más detalle en el expolio nazi. Aquí voy a hacer un resumen para no liar mucho la cosa. La galería Goudsticker es una sociedad por acciones, y los máximos accionistas son Jax y Desi Goudsticker. Por lo tanto, el patrimonio, la empresa se encuentra bloqueada. No hay manera de poder tomar decisiones legalmente, de que haya un quórum en el que se puedan tomar decisiones sobre la empresa. Bueno, en connivencia con un especulador alemán, que es Alois Miedel, que es este hombre, es un banquero y especulador que ha invertido en arte ya desde poco antes de que empiece la guerra, en connivencia dos empleados de la sociedad, de la galería, van a hacerse con el control de la empresa, de una forma, ya digo, irregular. Miedel lo que va a hacer
es hacerles una oferta de compra por la empresa. Es una empresa que vale 7 millones y medio de florines, es un valor importante. Él hace una oferta de compra por 2 millones para que este dinero, este capital, este valor, se transfiera a Desi Goodsticker, la viuda de Jax. Desi se niega, desde luego, a negociar con los nazis, a transferir el negocio a los nazis, pero, bueno, al final van a dar un golpe de mano. Estos empleados y a Lois Middle se van a hacer con el control de la empresa y se la van a vender a Middle. El dinero de la venta, el importe de la venta, se va a ingresar en una cuenta a nombre de Desi Goodsticker, pero ella no va a poder cobrar ese dinero porque, primero, porque es judía, es propiedad de ciudadana judía, y segundo, porque ha huido de Alemania y, por lo tanto, es enemiga del Tercer Reich. Middle, en realidad, es un hombre de paja de Hermann Göring. Entonces, Middle se queda con la empresa, se queda con el nombre de la galería Goodsticker, se queda con el prestigio de la firma, se queda con la cartera de clientes y los cuadros se los vende a su vez a Hermann Göring. Este es Hermann Göring, aquí si se puede, la foto es mala, pero bueno, aquí se ve, es colección Goodsticker, es el edificio de la empresa, es este que hemos visto aquí, la fachada. Pues aquí está Göring, vestido de paisano, saliendo de la galería después de echar una ojeada a los cuadros en algún momento de 1940 o 1941. Y entre esos cuadros que se queda Hermann Göring está el retrato de María Luisa, Luisa María de Gonzaga. Bueno, esto es una arianización, desde luego, en toda regla, entre otras muchas cosas, porque es un trasvase de propiedad que se produce durante la ocupación, es decir, en un ambiente coactivo propiciado por la invasión. Y además, bueno, pues todo el pago, buena parte del patrimonio artístico de la galería va a pasar al segundo coleccionista del Tercer Reich. ¿Pero qué ocurre? Que al acabar la guerra los holandeses no lo van a ver así. Es curioso porque la información, la documentación aliada sobre todo este trasvase de propiedad aliada, me refiero a norteamericana, de los años 44-45, va a considerar clarísimamente esto como una venta hecha bajo coacción, como una arianización hecha en el contexto de la guerra. Los propios nazis van a hablar de una arianización en la documentación que se conserva del Tercer Reich, pero los holandeses en realidad no lo van a considerar como una arianización. Lo que van a pensar, lo que van a argumentar, lo que van a esgrimir es que los Goodsticker han querido huir de Holanda antes de que empiece la guerra o en el momento en el que empiece la guerra y han puesto a buen resguardo sus negocios y los han vendido a los nazis y que por tanto es lo que cae es considerar esto como una transacción comercial y no solo como una transacción comercial, sino una transacción comercial con el enemigo. Es decir, en este caso, a la víctima se le acaba considerando colaboracionista. Bueno, aquí viene una historia muy larga de pleitos, de demandas entre Desi Goodsticker, que regresa a Holanda en 1946 para intentar recuperar el patrimonio familiar, una historia de pleitos que se extiende entre 1946 y 1952 y al final Desi Goodsticker tira la toalla. Consigue recuperar una parte de los cuadros que habían pertenecido a la galería y los edificios de la galería, pero después de recomprarlos, de recomprárselos al Estado holandés, pero todos los cuadros que se habían recuperado en Alemania y que había conservado, que habían pertenecido a la colección de Göring, estos se los queda el Estado holandés, todos. No solamente eso, sino que además Desi Goodsticker en 1952, harta ya, renuncia a reclamar, firma un documento por el cual renuncia a recuperar estos cuadros. Bueno, pues durante medio siglo, entre 1952 y principios ya de este siglo XX, el Reino de los Países Bajos ha conservado todo este patrimonio. Y en 1998, al hilo de los principios de Washington, Marie von Saer, que es nuera de los Goodsticker, es la viuda del hijo de Jax y de Desi,
alentada por los principios de Washington, va a hacer dos cosas. Por un lado, va a intentar recuperar parte del patrimonio que había pertenecido a la galería y que está disperso por el mundo. Marie von Saer ha emprendido pleitos contra media docena de museos. Pero además, sobre todo, va a denunciar al Estado holandés. Va a exigir que se les devuelva a la familia esos 200, más de 200 cuadros que todavía conserva el Estado holandés y que pertenecen que habían pertenecido a la Galería Gusticker. Y hasta diciembre de 2005, el Comité de Restituciones holandés no va a devolver los cuadros que aún conserva de la Galería Gusticker, que son en total 202 cuadros. Esta es Marie von Saer, nuera de Jacques Gusticker. Ha estado pleiteando hasta hace poco. Y entre esos 202 cuadros que recupera, pues está el cuadro el retrato de Ferdinand Boll de Luisa María de Gonzaga de Nevers. Y bueno, pues ya acabo con el último de los tres cuadros de los que quería hablar hoy, que es, bueno, el Rue Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia, de Camille Pissarro, es un cuadro pintado en 1897 por Pissarro. Este es un caso de pintura contemporánea. El gusto de los nazis, el gusto artístico de los nazis se inclinaba sobre todo hacia la pintura, lo que podemos llamar viejos maestros, pintura renacentista, pintura gótica de los flamenca, renacimiento italiano, escuela holandesa del siglo XVII, renacentistas alemanes, etc. Paisajes del siglo XIX, paisajes alemanes del siglo XIX, pero por supuesto todo lo que ya se podía considerar como vanguardia, es decir, la pintura impresionista, posimpresionista, todas las vanguardias de después. Con la pintura impresionista puede haber una cierta tolerancia. Hay algún coleccionista nazi al que le gusta el impresionismo, como von Ribbentrop, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich. Pero bueno, este es un tipo de pintura que en general el Tercer Reich desprecia y que por lo tanto sale al mercado. De hecho, ahora mismo, hace nada, ha habido otro caso de un Pissarro procedente del expolio que está en pleito en Francia. Bueno, el cuadro, como decía, lo pinta Pissarro en 1897, lo compra en 1900 Julius Cassirer y a su muerte, en 1924, lo hereda su hijo Fritz. Y cuando muere Fritz, el hijo, pues quien hereda el cuadro es su mujer, Lili Cassirer. Esta es Lili Cassirer, que es la propietaria del cuadro a la que van a expoliar los nazis. Lili ha enviudado, como decía, en los años 20. En 1939 se casa con un médico, con el doctor Otto Neubauer, y después de la noche de los cristales rotos, los dos van a decidir huir de Alemania porque la situación ya es insostenible. Bueno, esta es Lili, esta también es Lili y este es su nieto, Klaus Cassirer, que bueno, saldrá ahora otra vez en exposición, ¿no? Este es Klaus Cassirer en 1928. Este es un caso de expolio por venta forzada. Hablaba de tres modalidades: requisas, arianizaciones y ventas forzadas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a los Cassirer se les exige que si quieren salir del país tienen que vender tienen que desprenderse de sus propiedades, de buena parte de sus bienes, pagar un dineral en multas y entre esos bienes figura el cuadro de Pissarro. Lo he dicho al principio de mi intervención y quiero dejarlo claro otra vez, casi al final. Las ventas forzadas tienen también una conexión directa con el Holocausto. Lili Cassirer y Otto Neubauer, los Cassirer, consiguen abandonar Alemania en 1939 porque se desprenden del Pissarro,
pero 37 integrantes de la familia Kassirer, que es una familia extensa, van a morir en el Holocausto. Bueno, pues podríamos pensar que si no hubieran accedido a aceptar esa oferta que no puedes rechazar, de vender el cuadro por una miseria, a lo mejor no habrían podido salir y a lo mejor no habrían podido terminar, sobrevivir a la guerra, ¿no? ¿Cómo funciona el expolio de este cuadro? Bueno, un marchante del Tercer Reich, un marchante oficial del Tercer Reich, había una especie, una modalidad de galeristas, de marchantes que hacían un trabajo que consistía en ir visitando las casas de los judíos que se querían ir, tomar nota de los bienes que había y ver cuáles les podía interesar quedarse a ellos o quedarse al Tercer Reich. En principio, quien expropia, quien se queda con los bienes, es el Tercer Reich, pero siempre, es decir, es el Estado alemán, siempre y cuando esos bienes le interesen. Pero cuando el galerista, este, el marchante, que es Jacob Schweidimer, ve el pizarro, él entiende que ahí puede hacer un negocio clarísimo. ¿Por qué? Porque es un cuadro de vanguardia, porque es un cuadro de un pintor judío y es evidente que esto no le va a interesar a los grandes coleccionistas del Tercer Reich. Schweidimer ofrece a los Kassirer, a Liri Kassirer y a Tono Bauer, les ofrece 900 marcos por el cuadro. 900 marcos. Y les obliga, es decir, es una proposición que no pueden rechazar. Ellos, por supuesto, bueno, pues no tienen más remedio, venden. El cuadro pasa por varias manos durante la guerra. Schweidimer, bueno, decía que él es consciente que va a hacer un gran negocio porque si el cuadro no le interesa al Estado, o no le interesa a los coleccionistas, grandes coleccionistas alemanes, o no interesa al ayuntamiento, es decir, si no interesa a ninguna institución oficial, marchantes que hacen este tipo de inspecciones van a poder ejercer un derecho de tanteo sobre estas obras de arte, ¿no? Entonces él les ofrece 900 euros, el cuadro poco después lo vende Schweidimer, va dando varios tumbos a lo largo de la guerra. Y en 1943 se subasta en Berlín por 95.000 marcos. Perdón. Y aquí se le pierde la pista. Tras la guerra, Liri Kassirer reclama el cuadro. Los aliados lo intentan recuperar, lo buscan en Alemania, no lo encuentran y lo dan por destruido. Y ya a la altura de 1957, después de un acuerdo entre el Estado de Israel y la República Federal Alemana, la República Federal Alemana asume la responsabilidad por la requisa de los bienes que ha llevado a cabo el Tercer Reich, indemniza a Lili con 120.000 marcos, que es un precio razonable, son 28.000 dólares de la época. Es un precio ajustado al valor, pero que tiene una cláusula por la cual, si el cuadro aparece, si el cuadro apareciera, el cuadro se ha dado por perdido, se ha dado por destruido durante la guerra, Lili seguiría teniendo pleno derecho de propiedad sobre el cuadro, devolviendo la indemnización, ¿no? Lo cierto es que el cuadro, mientras aparece, pero ni Liri Kassirer ni el Estado o el gobierno alemán van a tener noticia de ello. El cuadro reaparece en 1951 en Estados Unidos. El mercado de arte es, lo he dicho antes, un mercado opaco, de muchas transacciones no se tiene idea. Entonces el cuadro aparece en 1951, hay un cambio de manos, cambia varias veces de manos, y en 1976 lo compra el barón Thyssen, Hans Heinrich Thyssen von Remisa, en Nueva York. Por cierto, que el barón Thyssen cumpliría hoy 100 años. Este cuadro figura entre las piezas que vienen a España en 1993 y hoy cuelga en las paredes del Museo Thyssen von Remisa. Bueno, mientras tanto, Liri Kassirer fallece en 1962 sin tener idea de que el cuadro ha reaparecido. Pero en el año 2000, Claude Kassirer, el nieto, es decir, este Claude Kassirer, al que vemos aquí en 1928, en el año 2000 descubre que el cuadro está en el Museo Thyssen. Reclama el cuadro y empiezan las negociaciones con el museo. Bueno, el museo se resiste a desprenderse del cuadro.
Y en el año 2005 denuncia al museo ante la justicia norteamericana en un tribunal de California. California, ya sabe, bueno, Estados Unidos es un país federal y cada estado tiene su propio régimen jurídico. Y en el estado de California, para temas relacionados con el Holocausto, rige la justicia universal. Entonces, él puede denunciar al gobierno español y al Museo Thyssen desde California en 2005. Claude va a morir en el año 2010, pero sus hijos mantienen la demanda, que pasa por varios tribunales, y en el año 2019 hay un fallo que da la razón al museo, que mantiene la propiedad del cuadro, un fallo que un tribunal de apelaciones va a sostener en el año 2020, y en principio la batalla jurídica se acaba aquí y el museo es el propietario de legal del cuadro. Por el momento, vamos, parece que ya definitivamente, ¿no? La sentencia del juez Walter se puede encontrar en internet. Yo creo que es un documento que merece la pena ver. Yo le recomendaría a todo el que estuviera interesado en la historia del expolio y, bueno, se maneje medianamente con el inglés, pues que lo vea, porque sigue todo el proceso del cuadro desde el momento en el que hay una investigación histórica impecable, y sigue todo el proceso del cuadro desde el momento en el que los nazis lo expolian, lo saquean, hasta nuestros días, con todo lo que ha ocurrido durante la posguerra y durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que viene a decir el juez Walter? Pues que él, a pesar de todo, y aunque la demanda haya empezado en Estados Unidos o ya se haya iniciado en Estados Unidos, él no va a tener más remedio en este caso que aplicar la legislación española, y que conforme a la legislación española, conforme al Código Civil, el museo puede conservar la propiedad del cuadro por el derecho de usucapión, que es algo que está en nuestro Código Civil, algo que se remite al derecho romano, por el cual el poseedor de un objeto es su legítimo propietario si se demuestra que lo ha adquirido de buena fe y lo posee de forma pública, pacífica y no interrumpida durante 6 años, como cuando Claude Cassirer demanda al museo, pues el cuadro lleva desde 1993 colgado en las paredes del museo, pues al final el juez acaba fallando a favor de Thyssen. No obstante, la sentencia es muy interesante, porque el juez lo que viene a decir es que no tiene más remedio que dar la razón al museo, pero precisa varias cosas. La primera, que, bueno, no podía demostrar que hubiera habido mala fe por parte del varón al comprar el cuadro, es decir, no podía demostrarse que el varón Thyssen conociera la proveniencia del cuadro cuando lo compró, pero que sí resultaba probado que la familia Thyssen se había visto envuelta en la adquisición de pinturas procedentes del expolio, y que desde luego, si no era posible demostrar la mala fe del varón, también era cierto que no había hecho mucho esfuerzo por averiguar cuál era la procedencia del cuadro. Entre otras muchas cosas, porque el cuadro detrás tenía una etiqueta en la que figuraba el nombre de Cassirer, de los Cassirer. En segundo lugar, que este era uno de los argumentos del museo, el museo siempre ha dicho que, bueno, pues que Lili Cassirer había sido indemnizada y que, por lo tanto, que era esto de hacer una reclamación si ya habían cobrado una indemnización. Bueno, la sentencia deja claro que la indemnización no contempla la renuncia a los derechos de propiedad sobre el cuadro, es decir, que en caso de que el cuadro a Lili Cassirer se la indemniza porque el cuadro se considera desaparecido, pero si el cuadro reaparecía, ella podría perfectamente reivindicar sus derechos de propiedad. Y la sentencia acaba con una admonición a los sucesivos gobiernos españoles que habían suscrito los principios de Washington de 1998 y la declaración de Teresín de 2009, por las que, bueno, se comprometían a hacer cuando estuviera en su mano para reintegrar el patrimonio saqueado por los nazis, pero que en este caso se habían puesto de perfil. De hecho, la sentencia dice literalmente: es desafortunado que un país y un gobierno puedan presumir de moralistas en sus declaraciones y, sin embargo, no estén obligados a cumplirlas, pero así es la ley. Esto es lo que dice la sentencia. Sobre la declaración de Teresín de 2009, realmente es una historia un poco, bueno, en fin, el gobierno firma
la Declaración de Terezín de 1900, suscribe la Declaración de Terezín de 2009, que ratifica los principios de Washington de 1998, gracias al caso Wikileaks, sabemos que César Antonio Molina, el ministro de Cultura, en 2008, había tenido una reunión con el embajador norteamericano en la que le había advertido que el museo y el gobierno español no iban a renunciar a este cuadro, y justo un año después pues se firma la declaración de Terezín. Bueno, es una contradicción, ¿no? Considerable. Y bueno, en fin, con esto quiero terminar mi intervención. Espero que bueno, pues que el tema haya sido de su interés, y desde luego, si cualquier pregunta que quieran hacer, pues yo estoy encantado de responderla. Miguel, ha sido sumamente interesante, sobre todo de verlo así a través de los tres casos y de tres casos diferentes de cuadros. Tenemos algunas preguntas. Bueno, yo creo que de momento tenemos dos preguntas. La primera fue ya hace un ratito de una persona cuyo nombre no puedo descifrar aquí ahora mismo. Dice, ¿se sabe cuántas obras de arte quedarían ocultas hasta el día de hoy? Yo creo que lo mencionaste, pero a ver si lo puedes desarrollar un poquito más. Sí, es muy difícil. A ver, hay que tener en cuenta que el expolio, hoy he hablado sobre todo del expolio de las comunidades judías europeas, pero bueno, el expolio es muy amplio. El expolio, hay dos vías, digamos, para por las cuales los nazis llevan el expolio. Una es esta vía de las requisas, arianizaciones o compras bajo presión, y luego hay otra vía, que es, ellos imponen a los países que ocupan, sobre todo en Europa Occidental, unas condiciones económicas terribles, devalúan sus monedas, etcétera y tal, y lo que hacen es que compran mucho en los países aliados, ocupados. Eso se considera también expolio. Con lo cual, el montante es muy amplio. Cuando antes hablaba, por ejemplo, de que de Francia se llevan 100.000 objetos culturales, pues ahí va incluido lo que ha sido requisado a las víctimas del expolio, pero también lo que ha sido comprado en el mercado francés en estas condiciones favorables. Pues para Francia, el cálculo son unos 100.000 objetos culturales. Para Holanda, unos 30.000. Para Bélgica, unos 20.000. De esto, los franceses recuperan un 60%, recuperan 60.000 objetos. Eso significa que 40.000 no han aparecido. Y esos 40.000 que no han aparecido, o bien se han destruido durante la guerra, que es posible, o bien están circulando por el mercado. Y están en manos se quedaron en manos de particulares alemanes, o bien ya durante la misma guerra pudieron salir del Tercer Reich. Hay que tener en cuenta que en los últimos años de la guerra, cuando es evidente, sobre todo después de Stalingrado, que Alemania va a perder la guerra, ya son muchos los propietarios de bienes expoliados que los intentan poner a salvo en países neutrales. En España, en Latinoamérica, en Suiza, desde luego. Entonces la dispersión empieza ya durante la guerra, y desde luego, bueno, vuelve a seguir después de la guerra. Saber exactamente es muy difícil. Y luego está el caso de Europa del Este, donde no tenemos cifras, tenemos muy pocas cifras de referencia. Sabemos, por una sencilla razón, y es que si en Europa Occidental los gobiernos, los nazis respetaron los bienes del Estado, los bienes de las iglesias y los bienes de los ciudadanos particulares, siempre y cuando no fueran de origen judío, Sinti o Roma, o bueno, fueran enemigos del Reich, en Europa Oriental no respetaron nada. Como consideraban que los eslavos no tenían derecho a tener ni Estado, ni cultura, ni nada, se llevaron todo lo que quisieron, destruyeron buena parte del patrimonio cultural, todo lo que significara reivindicación o símbolo de la nación, de las naciones ocupadas, de los estados ocupados, de Polonia, de la República Checa, de la Unión Soviética. Y lo que sabemos es que los aliados devuelven, los aliados occidentales, devuelven en 1945, 46, 47, unos 900.000 objetos a la Unión Soviética. 900.000 objetos. Y esto es parte de lo que los nazis habían expoliado. Una cosa que tiene que ver con esto, y lo he dicho en mi intervención, sobre todo lo que circula, a ver,
las grandes obras maestras se las van a quedar los grandes coleccionistas del Reich, ¿no? Lo que circula, hombre, por supuesto, el cuadro de Pizarro es un cuadro importante, ¿no? Pero una gran mayoría del cuadro, del arte que está circulando son, bueno, son piezas, no voy a decir de escaso valor, pero sí de un valor medio. Muy bien, a ver si la encuentro un momento. Tenemos aquí otra pregunta de Alba Carballella. ¿Qué irá? Sí, esta. ¿Cuál cree que va a ser el trabajo de los museos españoles en torno a la cuestión de la restitución? Bueno, ya tenemos dos casos, ya tenemos al menos tres casos, con tres comportamientos completamente distintos. El Reina Sofía también encontró que entre sus fondos tenía un cuadro que procedía del expolio, también por una reclamación de una familia expoliada, de judíos franceses expoliados, que era un cuadro de André Masson, que se llama, y que todavía está en el museo, La familia en estado de descomposición. Aquí el Reina Sofía alcanzó un acuerdo con los descendientes. Es un acuerdo privado, no sabemos exactamente en qué términos, pero bueno, hubo un reconocimiento y el cuadro está en el museo. Luego está la posición de negación absoluta, que es la posición del Thyssen, que es que no solamente es resistirse a devolver la obra de arte, sino que ni siquiera hay un reconocimiento a los vínculos del cuadro con el holocausto y con el expolio. Y luego, por ejemplo, pues han aparecido hace poco en el Museo de Pontevedra dos cuadros pequeños de Dierick Bouts, de un pintor flamenco, y la disposición del museo, una vez que se ha demostrado que procedían del expolio, en este caso del expolio a una familia eslava, a los Czartoryski, a una familia polaca, la disposición del museo ha sido devolverlos. Yo creo que los principios de Washington son claros. Dos gobiernos españoles de distinto signo, el gobierno Aznar en 1998, el gobierno Zapatero en 2009 con la declaración de Tres, y los han suscrito, y la posición del gobierno español, desde luego, debería ser lo que los principios de Washington determinan, que es encontrar una solución justa, ¿no? Y las soluciones justas no siempre tienen que pasar por la devolución del objeto. A veces, vamos a ver, no hay que ser tampoco naifs. Los cuadros tienen un valor simbólico, cultural y económico importante. Ningún museo quiere desprenderse a priori por las buenas de un capital importante. Pero, bueno, hay vías intermedias, como demostró el Museo Reina Sofía. Acuerdos o reconocimientos morales. Incluso una vez, el Thyssen, una vez que ha ganado la batalla legal con el tema del Pizarro, creo que no perdería nada poniendo una placa que explicara al lado del cuadro cuál es el origen del cuadro y en qué condiciones el cuadro ha llegado a sus manos. Muy bien. Miguel, hay muchísimas preguntas relacionadas con precisamente el papel de España, ¿no?, en toda esta historia del expolio nazi. Tú eres experto también precisamente en el expolio nazi en general, pero también en el papel que jugó España. Me temo que con la hora que es, casi te pedríamos en algún otro momento otra conferencia, porque yo creo que nos da para una conferencia entera sobre el papel de España, ¿no? Porque, sí, porque sí, sí. Que precisamente los países neutrales, ahí tanto Suiza como España, jugaron un papel importantísimo en todo lo que eran como casi plataformas en donde bueno, todos los merchantes de obras también aprovechaban precisamente ese papel de esos países neutrales, ¿no? Entonces, pido disculpas al público. Tengo aquí otra pregunta también de en cuanto a otra, bueno, en general, la pregunta de Eva Arroyo de Zaragoza, que pregunta, ¿se podría pedir a los museos que hagan, o a las instituciones públicas, por ejemplo, como el Louvre o otros, que investiguen toda la colección para saber la procedencia de sus obras, en vez de que los antiguos propietarios tengan que hacer el esfuerzo de encontrar los papeles y tener que tener las pruebas que esos cuadros eran suyos? Sí, se les puede y se les debe pedir. De hecho, sobre todo a los museos estatales. Quiero decir, si los estados suscriben declaraciones que les comprometen, no de un modo legal y jurídico, pero sí al menos de un modo moral, que adquieren unos compromisos con relación al arte expoliado, pues a los museos se les debería exigir. El Louvre está haciendo
dentro de lo que cabe, un trabajo considerablemente meritorio, sobre todo desde los últimos años. De hecho, hace 2-3 años han abierto varias salas en las que han expuesto parte de ese patrimonio expoliado que todavía conservaba el Estado francés y se ha expuesto en estas salas. Pero bueno, son muchos los museos que tienen que hacer todavía esa labor, ¿no? de apertura de archivos y sobre todo de investigación de la proveniencia. Ese es el tema fundamental. Eso es lo que, por ejemplo, le achaca el juez Walters al Baron Thyssen, no haber investigado suficientemente la proveniencia del cuadro. Bueno, 1976 podría tener una excusa. A partir de 1998, desde luego, no la tiene. Pero claro, es un trabajo también difícil. O sea, tenemos también otra pregunta aquí. También yo soy un galerista, recibo un cuadro. ¿Cómo hago esto? O sea, aparte que tengo que saber muchísima historia, tengo que saber muchísimo de leyes también. ¿Cómo se hace una investigación? ¿Hay listas, por ejemplo, de instituciones? ¿Hay listas en donde puedo ver qué cuadros quedan por Bueno, vamos a ver, sí, hay cada vez más listas que muestran que contienen relaciones de cuadros expoliados. Bueno, las investigaciones sobre proveniencia, es que eso hoy en día en el mercado del arte, bueno, pues es que están a la orden del día, son necesarias. Yo no quiero entrar, por supuesto, a juzgar, pero claro, si un galerista recibe un cuadro y no se pregunta por cuál es su origen, el galerista tiene un problema. Porque ese cuadro puede proceder, no ya del espolio nazi, es que puede proceder de un robo de una casa de hace tres semanas, ¿no? Entonces, claro, es que los analistas sí, efectivamente, están obligados a preguntarse cuál es la procedencia, cuál es la proveniencia del material que venden. Ahora, el mercado del arte en general es opaco. Yo tampoco quiero generalizar, ¿eh? No se trata de demonizar nada, ninguna profesión, ni no, por supuesto. Pero bueno, yo creo que es una obligación deontológica de un galerista investigar cuál es la proveniencia de los bienes que pasan por sus manos. A ver, tenemos aquí unas preguntas más. Bueno, sí, veo esta que en España, que en aquel momento aliado de los nazis, efectivamente entran muchas obras de arte en España. Ya desde 1943, 44, 45 e incluso en algún momento en la posguerra. Pero bueno, sobre todo mientras que todavía la frontera francesa es la frontera con el Tercer Reich, es decir, el mercado por tierra se interrumpe después de la liberación de Francia, todavía el mercado aéreo desde Alemania está funcionando hasta mayo de 1945, es cuando se rinde el Tercer Reich, hasta abril están llegando aviones alemanes. España es uno de los últimos países en romper relaciones diplomáticas con el Tercer Reich, y sí, claro, llega mucho. ¿Se ha descubierto algo de lo que entró en España? Tampoco, hay que tener en cuenta una cosa, el contrabando de obras de arte es una actividad clandestina, con lo cual no deja rastro, más rastro que rastros indirectos, es decir, los informes de la policía, los informes de los servicios secretos, entonces por eso sabemos que el volumen de arte que entra en España es mucho. Pero los casos que están en litigio en España ahora o que han estado en litigio no son casos de cuadros que se hayan descubierto ininterrumpidamente en España desde la Guerra Mundial, sino son cuadros comprados en el mercado, adquiridos en el mercado del arte en los años 70. Lo plausible es que buena parte del arte que entró en España siguiera camino de Latinoamérica y que, bueno, pues muchas obras de arte es que no sabemos lo que puede pasar. Quiero decir, una casa cerrada o un patrimonio familiar, el Estado no tiene por qué saber qué es lo que un señor conserva en su casa, salvo que los propietarios quieran dar cuenta de ello, pues no sé, pues para pagar una testamentaría, por ejemplo, ¿no? O para pagar un impuesto de sucesiones. Con lo cual, sabemos que hay jerarcas nazis que participan en el coleccionismo de cuadros procedentes de la Europa
ocupada, algunos que trabajan directamente, que compran directamente a marchantes que están trabajando para los nazis en Francia, no sé, por ejemplo, Antonio María de Aguirre Gonzalo, el hermano del fundador de Banesto, o José María Areiza, compran cuadros a los mismos marchantes que están proveyendo a los nazis, pero, bueno, si están todavía en los patrimonios familiares o no, no lo podemos saber. En algún momento nadie puede predecir que en España no pueda ocurrir lo que ocurrió en Alemania hace 10 años con el caso Gürlitz. Hombre, sería raro, ¿no? Porque Alemania, Gürlitz era uno de los grandes marchantes del Tercer Reich, pero que en una casa pueda haber 4, 5, 10, 8 piezas procedentes del expolio, pues sí, ¿por qué no? Muy bien. A ver, hay otra pregunta de Juan Ignacio Vecino, que dice, sí. ¿El tráfico, lo estás viendo? ¿Lo ves tú también? Sí, lo estoy viendo, estoy viendo. Sí, sí, que el tráfico ilícito de bienes culturales es amplio. Bueno, en realidad es que, a ver, el expolio en la Segunda Guerra Mundial, quienes lo cometen son los nazis, ¿no? Pues como antes en las guerras napoleónicas era la Francia napoleónica la que cometía el expolio. Otra cosa es conservar bienes procedentes del expolio, que es una cosa completamente distinta. Vamos a ver. Se supone que buena parte del patrimonio expoliado y no recuperado en Europa parte camino de América. América Latina, Estados Unidos, bienes expoliados hay en museos de todo el mundo. Si es verdad que los museos norteamericanos han comprado muchos, compraron en su momento, muchos los coleccionistas norteamericanos compraron muchos bienes expoliados, buena parte de los pleitos actuales tienen lugar en Estados Unidos. Algunos museos han devuelto las obras de arte que se ya ha podido demostrar fehacientemente que procedían del expolio y otros se han resistido. Pero no hay un beneficiario y desde luego el expolio quien lo comete son los nazis, ¿no? Los nazis y colaboracionistas, claro. ¿Qué podemos hacer los españoles para forzar al gobierno a que haga justicia con el cuadro del Thyssen? Pues yo me temo que poco. Bueno, yo creo que esta es una historia que hay que contar, que tiene que ser contada, y cuantas veces la contemos, pues más posibilidades hay de que sea cada vez más pública mi confianza en que eso pueda hacer que cambie la actitud del museo o del gobierno al respecto es poca, porque, bueno, todos hemos asistido hace poco al pleito entre el Estado español y Tita Cervera sobre si se llevaba o no se llevaba su colección de cuadros de España. Vuelvo a lo mismo. El arte tiene un valor económico, un valor simbólico y un valor cultural. Y no todos los gobiernos están dispuestos a renunciar a eso. El gobierno español, yo creo que, bueno, el caso del cuadro ya está decidido por los tribunales, lo que creo que sí podría hacer o podría intentar hacer o podría es por lo menos ese reconocimiento moral hacia la familia Kassirer que implica, que está implícito en los principios de Washington que han firmado dos gobiernos españoles. Pero bueno, la verdad es que no tengo yo mucha esperanza. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que con esto concluimos, nos quedamos con ganas de muchísimo de más, de saber más, porque la verdad es que ahora nos damos cuenta de lo que nos queda por saber también con tu conferencia y bueno, ojalá podamos escucharte de nuevo con un monográfico sobre el papel de España, ¿no? En esta temática. Pues nada, yo encantado, pues lo queráis. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro público también por escucharnos y bueno, por participar en nuestras actividades. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.